separado. Que el Señor le llama a la niña que la tiene cubierta, cuidada, como la niña de sus ojos. Jesucristo dice: cualquier cosa puede caer, cualquier cosa puede temblar, pero nadie puede meterse con la novia del Dios eterno. Alabado sea para siempre. La Biblia dice que el que intente tumbar a uno de estos pequeñitos, a uno de estos que ni predicadores son, a uno de estos que ni teólogos son, a uno de estos que ni Biblia saben, pero el que intente tumbar a uno de estos pequeñitos tendrá que meterle a Dios el dedo en el ojo. Alabado sea Dios. Si fuera por el mundo, por la sociedad, por el comunismo, por la ley, por el gobierno, por los policías, por los abogados, por los jueces, a la iglesia hace tiempo que lo hubiesen borrado. Ahora estoy hablando de ustedes. No estoy hablando simplemente de un cuerpo, estoy hablando de un individuo. Cuando esa gente viene a suspender nuestros cultos, ellos vienen empapados del demonio, con deseo hasta de golpearnos, con deseo de caernos a patadas, hermano, con deseo de meternos presos y avergonzarnos, porque ese es el tiempo que estamos viviendo. Aleluya. Pero cuando nosotros vemos que esa gente se le pone los ojos hasta rojos, con deseo de hacer tantas cosas y hacen tanto espectáculo, nosotros gritamos: ¿a quién tengo yo en los cielos? Aleluya. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Alabado sea Dios para siempre. Cuando se trata de protección, cuando se trata de seguridad, cuando se trata de firmeza, cuando se trata, hermano, de una confirmación plena, segura, aleluya, clara, ante el cielo, nosotros gritamos: ¿a quién tengo en el cielo? No importa quién se meta conmigo, él es mi guardador, él es mi defensor. No importa quién se me ponga al frente, ¿a quién tengo? Ay, ¿podrá alguien? ¿Alguien podrá tocar a la novia de Cristo? ¿Podrá alguien meterse con la iglesia de Dios? Que se pasaba por la calle de Cuba gritando: yo conozco a uno más poderoso que Fidel. Y así se paraba en las plazas. Yo conozco a uno más poderoso que Fidel. Y la gente lo rodeaba y le predicaba el evangelio. Y un día, un general de esos alcahuete del chivo ese, hermano, lo agarró preso, hermano. Y quiso lucirse ante el magnato presidente. Y lo llevó. Dijo: mi presidente, este tamaño de hombre. Y le hizo así. Y la mano le quedó ahí. Este tamaño de hombre está diciendo cosas de usted. Y el hombre se viró. Porque está hablando. Y hizo. Y la mano le quedó aquí, hermano, así. Y el general se echó por un lado. Dijo: es que este hombre está hablando de usted en la calle. Y Fidel Castro le dice: ¿qué está hablando usted de mí en la calle? Le dice él: ¿me permite hablar? Oh, sí, hable. Es que yo conozco uno más poderoso. ¿A quién tengo yo en los cielos y no a ti? Aleluya. Yo conozco uno más poderoso que usted, alabado. Yo conozco uno que tiene más poder que usted. Yo conozco uno que no tiene que engañar con nada. Que su mano está alzada. Jehová, tu mano está alzada. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Hermano, y cuando el hombre empezó a hablarle que el poderoso era Dios, que aquello, que el otro, un hombre que era ateo, hermano, lo dejó salir para afuera. Usted, váyase, hombre, váyase y deje estarle hablando de mí por la calle, le dijo. Saliendo fuera, el general le siguió a aquel tamañito de hombre, un chaparrito, hermano. Y va y le pregunta: óyeme, te tiré con todas mis ganas para tumbarte, ¿por qué ni mi mano llegó? Y él dijo: ah, ¿tú no viste? Dijo: no, no. Ah, de veras, no, cuando tú extendías tu mano, yo veía una mano de un ángel grande que te agarraba la tuya. ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo? Él es mi defensor, él es mi roca fuerte, él es mi castillo. Oh, gloria, 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 a su nombre, gloria. Amados, que llore el diablo, que se lamente el diablo, que se ponga triste el diablo, que se enlute el diablo. Pero nosotros tenemos defensa, nosotros tenemos armamento, nosotros tenemos poder, tenemos gloria. Él está en los cielos, él está en los cielos, él está. Alabado, 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 alabado su nombre. Nunca me olvido de un hombre, hermano. En Puerto Rico, pastor, como con tres niños, hermano. Y ese hombre, hermano, no tenía nada que comer. Se levantó a las 5 de la mañana. En Puerto Rico se vende el pan por libra, hermano, así.
Y él se puso en rodillas: Señor, aunque sea un pedazo de pan, súpleme para mis hijos hoy. Y dijo: me voy a levantar a buscar el pan. Mano, se metió, mano, por una avenida, ahora mismo no me acuerdo el nombre de ella, mano. Una avenida, tres carriles de ambos lados, mano. Cuando va en la avenida, ¡buah!, metió el freno. En la calle había una libra de pan y la agarró. Y estaba caliente. Y cuando le agarró, que miró para el frente, al frente iba la troca que repartía los panes en la panadería. La puerta iba cerrada con llave, pero Jehová sacó una libra y se la tiró. Ay, 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 ¿a quién tengo yo en los cielos? Ay, Él da comida al hambriento. Él pone mesa en el desierto. Él pone mesa en el desierto. Ay, gloria, 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 gloria. Él sacia al hambriento. Y hay cosas que parecen cuento, hermano. Quiero repetirle este. Aquí en Houston había un pastor, discúlpeme, un evangelista, hermano, que lo invitaron a predicar a Dallas, pero no tenía ni un centavo para gasolina. Y él quería ir a predicar porque es su pasión, hermano. Dijo: no puedo pedir prestado. Es lo que dice el Salmo 73, me avergüenzo. Y tampoco puedo tirarme por la calle por ahí a rebajar la fe que tengo. Y dijo: si el Señor convirtió el agua en vino, a Él le es fácil convertir agua en gasolina. Aleluya. Yo creo que usted no sabe a qué Dios te sirve, hermano. Yo creo que usted se cree que está sirviendo a Moló. Yo creo que usted ha pensado que el Dios suyo es acera. Yo creo que usted ha pensado que el Dios suyo es Astaró. Alabado. Pero ay, 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 ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos? Alabado su nombre para siempre. El hombre metió el carro para atrás, para su casa atrás, y sin que nadie mirara, metió la manguera, y no del lugar de gasolinería, sino la manguera de agua, y abrió. Y él fue tremendo. Él no abrió solamente hasta que se llenara. Él abrió hasta que rebosó. Aleluya. Y cuando rebosó, socó la manguera y movió el carro y le echó más. Y después cerró la manguera y cerró el tanque. Y dijo: Padre, yo no quiero vino, quiero gasolina. Aleluya, alabado, 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 alabado. Alabado sea el Señor para siempre. Dios está en lo grande, Dios está en lo chico, Dios está arriba, Dios está abajo, Dios está en el centro. Él es nuestro Dios. Él, ¿a quien tengo yo en los cielos? Podemos bailar en un pie, podemos brincar de cabeza, porque Él está de nuestra parte. Yo no he presentado ningún mal contra ti. Lo que yo quiero es algún bien para ti, iglesia. Yo quiero, ay, gloria, 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 a su nombre, gloria para siempre. Ya está de más decirle lo que pasó. Prendió y fue gasolina. Pero hay algo chiquitico, hermano. Hay un jovencito que se llama Noé y está casado. No es Álvaro, es otro Noé. También Álvaro está casado, tengan cuidado, ¿sí? Y este jovencito estudiaba en una universidad católica. Y se enteraron que se convirtió a Cristo en esa semana. Mire, para que usted vea que Dios está en la fiebre, hermano. Ay, que mi niño tiene fiebre. En el nombre de Jesús, una Tylenol. No, hermano, ese de cuento. Dios no necesita ayuda. Un montón de viejas que deben tener entre los huesos. Ay, ay. Una para reumatismo, otra para artritis, otra para el colon y otra para Cristóbal. Y entonces ahí dicen: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, ¿qué diablo dijo eso, hermano? Y luego testifican ahí, hermano, que estaba enfermo y el Señor con una pastilla me sacó. Mejor cállese la boca. No blasfeme contra Dios, hermano. ¿Cuánto le alaban todavía en esta hora, hermano? Allí en la universidad, amado, uno de sus compañeros estaba escribiendo en la clase y se le acabó la tinta del lápiz. Abrió su bolígrafo
Efectivamente el tubo se veía vacío. Le hicieron así, rayaban, no salía nada. Volvieron a tapar el tubo y se lo tiraron en el pupitre a Noé. Si es cierto que eres cristiano, haz que esta pluma escriba. Dice él, Dios mío, ya saliendo de católico, ya vienen las pruebas, dice. Dice que cerró sus ojos y dijo, llorar no puedo porque me avergüenzan y creen que soy pato. Tampoco puedo decir que no, pero probar no pierdo nada. Puso la mano y dijo, papá, ahora mismo en el nombre de Jesús, te pido que tú pongas tinta en este lápiz. Dijo, tenga, escriba. Cuando el muchacho se fue, gritó, ¡ah! Y salió del salón corriendo asustado. Y la mente, ¿qué le pasa a fulano? Dijeron esto, es que Noé se ha vuelto brujo. ¿Cómo que se ha vuelto brujo? Abrieron el bolígrafo, chequearon el dedo de la tinta. Estaba, ¿sabe qué? La bolígrafo no lo llenan hasta arriba. Le dejan un poquitito. Este estaba lleno hasta arriba. Alabado, alabado, alabado. Dios hace lo grande. Dios hace lo chiquito. Dios derriba paredes. Dios para río. Dios seca arroyo. Levante su mano. Levante su mano. Y alabe a Dios en esta hora. ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién? Ay, gloria, gloria, gloria. Gloria a su nombre. Oh, si alguien es cristiano en esta noche, usted tiene los cielos Jehová. Si usted es hijo de Dios, usted tiene los cielos Jehová. Si usted cree en Dios, usted tiene los cielos a su Dios. A su nombre, gloria. Ahora, en medio de las necesidades, de las rentas, de las comidas, del celular, de tantas cosas, la Biblia dice, y fuera de ti, que si tú conviertes estas peñas, estas piedras en pan, para que rompa el ayuno Jesús. Jesús dijo, qué bueno el diablo. El diablo se dio cuenta que tenía hambre. Y como él no tiene dinero, me trajo piedra para que yo haga un milagrito y él crea en mí. Eso es lo que dijo Jesús. Esta porción se registra en dos partes de la Biblia. Y dice, no solo de pan vivirá el hombre. O ya sea, ¿quién tengo en los cielos? Tengo seguridad, tengo protección. Tengo todo lo que puedo desear de parte de Dios. Porque lo que atar en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo. Pero también dice, fuera de ti. Hay gente que se desesperan por la renta. Hay gente cuando no comen, hasta en la escuela dominical tan rabioso, hermano. Cuando ya pasan de la 1:05, ay, que no puedo comer porque me sube la bilis. Y además se me sube el colesterol. Hay gente que cuando no comen, hermano, se desesperan. Hay gente que no viven para comer, comen para vivir. O esa rebeca, hermano, enderécelo usted. No es que, hermano, que hay gente que ellos se sientan y uno acaba de comer y hay que esperarlo 40 minutos más. Y no es que comen lento, porque comen más rápido que uno. Es que comen una vez más que uno. Y uno con un plato dice, gloria a Dios, la bendición. Y ellos van por el cuarto y todavía están mirando para el buffet. Ya pusieron camarones nuevos. Ya llevan tres veces. ¿Sí? Mira, están trayendo bistec nuevo. Y van por el quinto plato, hermano. Aleluya, aleluya. Hay gente que viven para comer, hermano. Viven para comer. Hay gente que se desesperan cuando no tienen algo que... Por eso es que Jesucristo dijo que este camino no es por vista. Este camino es por fe. Mire, hermano, yo un día escuché a una pastor, una mujer, y ella dijo, yo no sé qué trae el dinero con mi marido, porque mi marido va caminando y los dólares detrás de él. ¡Váyanse! ¡Váyanse! Dice, desde que yo conozco a mi marido, el dinero anda detrás de él. Pero dijo ella, pero yo conozco gente que andan locos detrás del dinero. ¡Dólar! Y los dólares, ¡fuchi, fuchi, fuchi! El dólar corriéndole a ellos, aleluya. Es que hay gente que no ha buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces ya el dólar sabe quiénes se lo van a masticar de una sola masticada. Y andan corriendo. Por eso es que la Biblia dice, fuera de ti, nada deseo. Quiero que me miren un minuto, hermano, mírenme.
Quiero que me busquen, por favor, en la Biblia. ¿En qué supermercado compraba Elías? ¿O en qué restaurante se metía Elías 3 veces el día a comer? Quiero que me den el nombre de la pupusería donde comió Elías, debajo allí de un enebro. Quiero que me busquen el nombre de la carnicería donde Israel comió codorniz y atartarse. Quiero que me busquen un bil, porque Dios es sabio. Quiero que me busquen un bil donde Israel pagó agua en el desierto y tomaba agua todos los días, se bañaba todos los días. Búsqueme un bil donde el pueblo de Israel pagaba agua en el desierto. Oh, gloria, gloria. Fuera de ti nada deseo. Ay, gloria, gloria, gloria. Alabado sea el Señor. Óigame esto, hermano. Allí cruzó Jesús el mar de Galilea. Y cuando lo cruzó, se llenó el lugar de gente. Y se para Jesucristo y dice: óigame, sinvergüenzas. Yo sé que ustedes no vienen para adorar al Padre. Ustedes vienen porque al otro lado del mar le llené la barriga. ¿Ha leído usted la Biblia? Porque Jesucristo sentó como 5,000 hombres y como unas 7,000 o 8,000 mujeres y sobraron 12 cestas de pan. Busque ahí panadería Aranda en el desierto. Búsquelo. Familia Andrés Panadería. Búsquelo en el desierto. El de glorioso desierto. Familia Andrés Panadería. Búsquelo. O pupusería María del Carmen Cervantes. Búsquelo. Búsquelo, hermano. Es que nosotros nos equivocamos. Nosotros nos equivocamos, hermano. A veces nos alejamos de quién es la fuente. Nos alejamos. ¿Dónde está el agua? ¿Qué dice Isaías? Venid todos los sedientos. Comprad vino y leche con colones. Comprad vino y leche con quetzales, ¿verdad que sí? Vénganse, tráiganse sus pesos, su chequera, su tarjeta de crédito, para que compren vino, leche y pan. Busque que la Biblia dice: comprad vino y leche sin dinero. Sin dinero. Lo estoy mandando a que sean flojos, a que no trabajen. La Biblia dice que el que no trabaje, por eso ni un taco te pagan. Pero es que nos apegamos a quien no tenemos que pegarnos. Nos dedicamos a quien no tenemos que dedicarnos. Y gastamos nuestra vida lejos de la fuente. El salmista gritaba. Hermano, el salmista no lo tuvo todo. Lo más que tuvo el salmista, mire. Saúl intentó matar a David 27 veces. David estaba en tierra filistea y tuvo que hacerse el loco. David andaba con 300 hombres, hermano. 300 hombres que eran los más malos del pueblo, lo que el pueblo no quería, el desecho del pueblo. David se tenía como un rebelde. David dormía entre cuevas. Mire la casualidad, que un día hasta se cochocó en una con el rey. O ya sea que él de cueva en cueva andaba. Nuestra confianza no está en el dinero. Aquellos confían en carro, aquellos confían en caballo. Nosotros, del nombre de Jehová, tenemos memoria. Fuera de ti, muéstrelo, hermano. Muéstrelo en su asistencia a la iglesia. Muéstrelo en su servicio. Muéstrelo en su hablar. Muéstrelo en su caminar. Porque hay gente que dicen: Dios es primero. Y su vida testifica en todo lo contrario. Vieja, hermano. Desnuda, encuerada. Diciendo que Jesucristo es primero. No, hermano.
Si nosotros decimos que Dios es primero y que nada deseamos fuera de Él, si su marido no viene a la iglesia, usted es la primera que tiene que estar aquí. Si su mujer no viene a la iglesia, usted es el primero que tiene que estar aquí. Si las cosas van mal, es el primero que tiene que estar aquí. Si en su trabajo le dan overtime o tiempo extra para usted no venir a la iglesia, usted le dice, hoy me van a dar un cheque en la iglesia, la unción de Dios. Alabado, porque Dios es primero. Dios es primero. Nada deseo fuera de ti, Señor. Nada deseo fuera de ti. A su nombre, gloria. Y si nosotros no deseamos nada fuera de Él, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. Todos los domingos, si usted lee, dice: mi porción es Dios para siempre. Cuando se empezaron a repartir, mano Siria, cuando se empezaron a repartir toda la tierra en Israel, a todos los príncipes se le dieron tierra. ¿A qué tribu no se le dio tierra? ¿Por qué? Ahí vinieron ellos enojados a hablar con Moisés. Moisés, ¿por qué no nos ha dado tierra? ¿Cuál va a ser nuestra heredad? ¿Qué le contestó Moisés? Jehová será vuestra heredad. Aleluya. Está bien que los mundanos quieran herencia. Está bien que los mundanos quieran tierra. Está bien que ellos quieran, amados, ensancharse en su pensamiento humano. Pero Jehová es nuestra heredad. Él es, a Él es que deseamos. A Él es que queremos. Él es todo suficiente, amado. Él es todo. Mujer, tú que estás sola y que quizás tu marido está lejos de ti, quizás tus hijos no te respetan como deberían respetarte, pero tu herencia es Jehová para siempre. Hermano, tú que estás solo, que a veces como te desespera, como que tranquilo, tranquilo, que Jehová es tu herencia para siempre. Jóvenes, ustedes que han salido de su tierra, que quizás tienen sus padres lejos y a veces en la intimidad lloran, jóvenes, aunque te encuentres lejos de tu tierra, Jehová será tu herencia para siempre. Aunque a veces te encuentres sin un centavo en la mano, aunque a veces te encuentres hasta sin comer, joven, pon tu delicia en Jehová. Mujer, pon tu delicia en Jehová. Hombre, pon tu delicia en Jehová, y Él contestará las peticiones de tu corazón. Alabado es el Señor. No he visto justos desamparados, ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué? Porque todos los que miraron a Él, ninguno fueron avergonzados. ¿A quien tengo yo en los cielos? Y nada de ti, nada fuera de ti yo deseo. Muéstraselo al Señor, que aunque tenga mucha hambre, si se te hizo tarde, tapa la olla y ven para el culto para que coma después. Que aunque venga por ahí corriendo, en vez de irte a bañar, no levante los brazos, pero vente para acá. Y muéstrale al Señor que verdaderamente fuera de Él nada desea en esta tierra. Muéstrate a tu marido que aunque él sea infiel, tú permanecerás siendo fiel. Muéstrale a tu mujer que aunque ella sea infiel, tú permanecerás siendo fiel, porque fuera de ti nada deseo yo en la tierra. Dios, gracias en esta mañana por tu palabra. Yo te ruego que la misma bregue en lo profundo de nuestros corazones, que nuestra confianza esté afianzada en ti, Señor, que tú seas el ancla de nuestra fe, que así como cada uno de estos hombres en Hebreo 11 por la fe vivieron, por la fe se movieron, por la fe obtuvieron, por la fe vieron y por la fe murieron. Que también así tu iglesia, aleluya, póngase de pie, amado, que así también tu iglesia podamos sentir, aleluya. Dígale algo al Señor, hermano. Estas palabras son profundas de Asaf. Asaf gritaba: por poco se desliza mi pie. Él gritaba y decía: veo los impíos que prosperan con gordura y grosura. Pero él se metió en el santuario. No solamente vio el fin de ellos, él también pudo descubrir
que a quien tenemos nosotros en la tierra, a quien tenemos en el cielo y fuera de él.